queridas y estimadas amantes del buen chisme, gracias por acudir a este llamado midotero. Muchas gracias, de verdad. Me dio hipo, se les agradece. Muchas gracias a las que van llegando. Vamos a hacer un en vivo así de bolón ping-pong. Laurita Guillén, Fabiola Ortiz, gracias por acompañarme. Muchas gracias. Gracias a las que van llegando, les agradezco. Muchísimas gracias. Pasen la voz por ahí, por allá y por Maracuyá, que estamos en vivo y en directo aquí en Crónicas de una estafa. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias a todas las que van llegando, yo les agradezco mucho que acudan al llamado mitotero. Pues bueno, ahí si me hacen favor de correr la voz, pues les agradecería mucho. Muchísimas gracias a las que van llegando, llegando y compartiendo. Si me hacen el favor, hay que compartir. Hay que compartir. Es que estaba viendo la novela. Esa novela la he visto varias veces y no me enfado de verlas. Ay, disculpen que tenga poquita luz, pero es que la verdad estaba trabajando y he trabajado todo el día con la lámpara y ando cansada. ¿Cómo está, señora Silvia? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos a todas las que van llegando en el chisme cachetón. Muchas gracias. Oigan, pues mire, vamos a platicar sobre algunas cosas que han estado aconteciendo, han estado pues pasando, que ya se las saben, está de más, ¿verdad? Que yo se los cuente, que yo se les diga, porque pues ustedes saben más que yo. Pero o sea, al final de cuentas son chismes. Margarita Santana, ¿cómo están? Muchas gracias, presente, me dice, muchísimas gracias. Muchas gracias a las personas que han compartido, les agradezco mucho la compartida. ¿Cómo estás, Isabel de Casillas? Oigan, córrame la voz porque yo no tengo grupo aquí donde yo pueda avisar. Aquí no he podido hacer un grupo porque no sé por qué no me deja publicar. Lo hago y no me deja. Dice Oli, saludos llegando, dejando mi like. Dice Lunis, gracias Isabel. Dice que vamos a echar el chisme de lo que quieras, amiga. Del chisme que tú quieras, podemos echar chisme. Tú nomás aviéntate de todo un poco. Norma Rosique, ¿cómo están? Oigan, espérenme tantito. Aquí tengo seguidoras tanto de la Cuca como del Tata, ¿no? ¿Cómo estás, Daniela? Gracias por acompañarnos. Así es que ya sabe que aquí tenemos de chile, mole y pozole. Aquí tenemos seguidoras de alta alcurnia. Entonces, señora Chepina, ¿cómo está? Voy a echar así rapidito. Oigan, mañana, si tengo tiempo, me voy a ir a hacer un cambio de color de cabello. Me voy a poner un tono de cabello rojo violeta. Ya ese ya lo había traído antes. Me encanta ese color porque se ve entre un borgoña con tintes así como lilitas. Y la verdad me encanta mucho ese color. Lucy, ¿cómo estás? Llegando y compartiendo. Moncada Mari, hello, hello, muchas gracias por estar aquí. Oigan, pues miren, hay algo bien importante que quiero comentarles sobre lo que ha estado aconteciendo. Y es sobre lo que ha estado haciendo la muchacha esa que antes la tenía el Tata. Miren, yo solamente quiero recalcarles algunas seguidoras que estaban aquí. Que hace tiempo yo ya les había comentado y les había dicho que la Nalgas Prontas obviamente pagaba para que salieran a hacer este tipo de cosas, así como cuando le pagaron a los hijos de la tía Pita, los Rivera, para que hablaran mal de ella, incluso acusarla hasta de abuso, ¿verdad? Ya ustedes han estado viendo los videos, estuve investigando sobre eso y está bien canijo. Entonces, imagínense la mentalidad diabólica que tiene esta mujer y aún no tiene el descaro de acusarlo de infinidad de cosas. Sobre todo pagar para hacerle daño a la gente, ¿no? Y esto que está haciendo con el Tata, la verdad, es un acto muy cobarde de intimidación y acoso. Pero acuérdense que mientras el Tata se deje, le van a seguir picando el jondillo. Eso sí se lo digo. ¿Cómo está Verónica Torres? Gracias por estar aquí. Entonces, hay muchas cosas que yo no apruebo del Tata, pero yo las he llegado a entender. ¿Cómo está Teresa Navarro? Gracias. Las he llegado a entender porque en este largo tiempo que he estado observando con detenimiento a Mónica, usted sabe perfectamente que Mónica nunca va a cambiar.
y que desafortunadamente muchas personas ven a Mónica como un cajero automático. Eso está ya comprobadísimo. Creo que yo ya no tengo ni que repetírselos porque ya se dieron cuenta. Natalie, saludos. Lucrecia Cabrera, gracias por estar aquí. Eso ya no está a discusión, porque ya lo sabemos, ya nos dimos cuenta y ya estamos sobre eso. ¿Y hasta dónde llega la gente que es capaz de pagar, verdad, por hacerle daño a otra gente? Esta señora está tan obsesionada con el Tata, está tan obsesionada conmigo, aunque ella quiera voltear los papeles. Yo no he comentado nada porque apenas ya me acaba de decir el abogado sobre la denuncia que yo puse para ella y para otra persona, otras dos personas allá en Tijuana que ya va en camino. Ya me dijo que ya la recibió y que él la mandaba. Ya, si Dios quiere, no tardan en hablarme de allá. Y pues, a esta le va a caer sobre la lluvia sobre mojado. Y es tanto, digo yo, enfermizo. Fíjese, llegó una señora y me dice a mí, fíjese hasta dónde llega esta gente, que yo imito a la señora, dice. Creo yo que soy una persona única, me considero diferente a todas las creadoras de contenido, porque yo no me manejo con morbo hacia ustedes. Y cuando considero que algo está mal, lo investigo y se los muestro tal como es, sin tratar de salirme de la realidad. Y no me gusta andar cuenteándolas para que vengan a verme en los en vivos. Esa señora está peleada con la vida misma. Mija, para empezar, su sexualidad y la sexualidad que tiene dentro de su casa. Y ella tiene todavía el cinismo. Imagínese. La señora, cuando yo estaba pasando mi proceso de cirugía, nunca va a entender lo que es un proceso tan grande y tan delicado, el pasar por una cirugía tan grande. Se reía de mí porque yo les decía que yo me sentí hinchada de mis manos, de mi cuerpo, y de todo eso se burlaba. Fíjense que me acaba de decir el abogado que eso también, que es un delito que se llama burla hacia víctimas, y yo no sabía. Hay muchos detalles que ya le he estado compartiendo conmigo. Me dijo, señora, es que con ustedes cometieron de todo y la verdad yo no sé qué ha hecho, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a pensar, señora, díganme en qué me puedo parecer yo a esta señora que es capaz de pagar para que le hagan daño a las demás gente. Yo sé que cuando yo le decía, hola, señora Lucy Aguilar o Águila, cuando yo les decía que pagaba para que salieran a hacer ese tipo de cosas, yo sé que muchas de ustedes no me creían. Pero nosotros tenemos un chat, y digo nosotros porque el patas de ropero, que es el Ferni Rentería, le pasó un chat a la señora Marruquita donde así lo confirmaba. Entonces, yo me asusté, y se lo digo así, cuando yo le empecé a ver que mencionaba las frases que yo decía, como saludinguis, tinguis, dineringuis, o que empezaba a mencionar y hacer muecas como yo las hacía, y arremedarme, porque yo lo tomaba con que me arremedaba, pero no. Como que siento que ella opta mi personaje, digámoslo así. ¡Guau! Decía yo, ¡guau! Si yo sacaba una foto, ella sacaba una parecida y similitudes, así que me han hecho ver. ¡Guau! Digo yo, es que sí es verdad, esta señora está enferma, pero de odio y envidia. Y digo yo, al grado de que ahora ya se le comprobó también que le pagó a esta muchacha, que definitivamente culera de más la doña, la Chafis, haberse prestado, ¿verdad?, para que traicionara a una persona que sí le quitó el hambre, que es claro que sí le quitó el hambre, porque la señora recibió dinero de él, así como lo recibe Mónica. Y el día que nosotros le dijimos a él, yo se lo dije en un en vivo, que a ella la estaban aconsejando para que se portara así con el Tata, así fue. Yo no tengo por qué decirles ni por qué a ustedes mentirles, porque hay personas, aunque ella diga que no, se le filtran, y hay muchas cosas que yo no digo, obviamente, porque ella rapidito se quiere defender, ¿no?, de lo que anda haciendo, y pagar para que hagan daño. Señora, está desquiciada. Entre más videos yo le paso a revisión al licenciado, me dijo, señora, pero es que esto también es un delito, y uno tras otro y tras otro. Recibió dinero y un plato de comida y se le quitó el hambre. Así es, Lunis. Definitivamente todo lo que están haciendo. Y mire, esto va para las personas que se prestaron a eso. Señora Maya Pérez de Brown, gracias por estar aquí. Hola, saludos, Miticha Forta. Gracias, Cristina. Fíjese bien lo que le voy a decir. A esas personas que se andan prestando para eso, no se les olvide que ustedes se pueden meter en un
en un problemón bien grande, porque lo que ustedes andan haciendo es un acoso tremendo con alguien que no se está metiendo con ustedes. Y aclaro, yo no defiendo al Tata en absoluto. Yo estoy como en el medio, volteando a ver a los así. Y digo yo, no, esto se sale fuera de la realidad. Y me quedo yo tan sorprendida que le dije yo a esa señora, a ver, señora, le dije, no sea tan pendeja, le dije, ¿en qué, dígame, yo puedo imitar a esa señora que no tiene ni cerebro porque a veces dice una palabra por otra? Y créame que una reportera o periodista o una licenciada en ciencias de la comunicación sabe perfectamente que el significado de las palabras, porque para eso estudió. Yo no tengo por qué omitarle, yo tengo mi personalidad propia y no tengo por qué andar adoptando a esa señora, pero se entiende, una persona que tiene preferencias sexuales diferentes, y se lo digo porque me consta, con cosas que se han estado destapando sobre un detective que la señora Elizabeth Gallegos metió, muy gachas, muy gachas, y yo me quedo, wow. Yo tengo bien definida mi personalidad, a mí me encanta el sexo masculino, para eso me creo Dios, para que a mí me gustara el sexo opuesto. No respeto a todas las preferencias sexuales, porque igual, si a mí me gustaran las mujeres, claro que lo defendería, no lo escondería. Pero esta señora critica todo lo que tiene ella, critica todo lo que hay dentro de su casa, y todo lo que gira alrededor de ella es perfecto. Y todo lo que ve fuera, que tiene dentro de su casa, lo odia y lo detesta. Mire, que le juro por Dios, burlarse de mí y meter en más problemas a la gente para que se le vaya acumulando las demandas. Yo les dije que yo no me iba a dejar de nadie. Yo defiendo al Tata, tampoco es que se cree superior a mucha gente, es así como la Chafis se crea superior a las demás del Tata. Así es. Entonces, yo no defiendo absolutamente a nadie, y créame que esta señora, entre más a lo alto vuele, más dura va a ser su caída, porque yo, la verdad, señora Manuela Huerta, saludos, gracias por estar aquí. Yo me asusto lo que ella anda haciendo junto con las otras gentes pendejas, porque son unas pendejas, oiga. Dejarse manipular y andar cooperando para que le hagan daño a otra gente. Mire, entiéndaselo y métaselo bien en esa cabeza mitotera que trae. Fíjese bien. Dice, pero a la Casimira se le nota que le gusta la papaya. Le encanta, mija, la empanada con crema pastelera. Le encanta. Ella es una bisexual, esa señora, es bisexual, así, así tal cual. Entonces, esas cosas que están sucediendo, señores, se van a meter en problemas graves. Ustedes se andan metiendo en problemas por gente que ni va. ¿Usted cree a esa señora que llevaba a Mónica en el carro? ¿Usted cree que lo que hace no la va a inquietar de por vida de saber que un día eso le van a pegar unos palazos, una arrastrada, una desgreñada, por andarse metiendo en lo que no le importa? Ni Mónica, ni el Tata, y mucho menos las nalgas prontas, va a ir a defenderla cuando a usted le estén pegando unos chingazos bien dados por andarse metiendo en lo que no le importa. Así se la pongo, así de fácil, porque ustedes están saliendo fuera de las redes sociales metiéndose en una bronca que trae las nalgas prontas con el Tata. Porque esta señora está obsesionada como al inicio lo estaba conmigo. Si ahorita, porque anda hasta el culo metida en broncas conmigo legales, le ha bajado. Y a mí me conviene todo lo que siga haciendo en mi contra, yo se los dije desde un inicio. Si yo quiero y se me pega la gana, yo ahorita le quito sus páginas. Así se lo digo. Así se lo digo. Porque es una vieja tan pendeja que nada más sabe hacer grilla, mitote, chisme y morbo. Y yo me quedo pensando, no se ponen a pensar que ustedes se están metiendo en un pedo que no es de ustedes. Mónica es un cajero automático para ella y para él, tanto que ya andan vendiendo playeras otra vez. ¿No escarmientan? Vienen y se quejan conmigo de la Lupe, las seguidoras que son de la Lupe, que porque anda pidiendo, que porque anda esto, que porque ya pidió para aquello. Y la Casimira bajito la mano se la chinga lindo y bonito. Miren, anda rifando, no sé, no me consta, pero los vasos que supuestamente le dieron con caca de perro, y que yo voy viendo comentarios así, y todavía se los vendió en $20 cada boleto. Esa señora, fíjese bien cómo las maneja. Todo lo tiene que pagar sus seguidoras, porque ella no va a pagar un peso, porque ella nunca tiene nada.
aunque ella diga que no tiene grupos donde te pide de donación $50 para entrar, una videollamada para que te identifiques, obviamente, no para saber con quién está hablando, sino para saber a quién me voy a chingar el día que saque cosas de aquí o la identifique quién es. No crees que porque te quiere conocer, es porque te quiere chingar cuando te salgas de los grupos, como a muchas se los hizo. Y yo me quedo, Dara Estrada, saludos, hija, gracias por estar aquí. Yo me quedo sorprendida cómo es, ustedes se ponen a cooperar para chingar a otra gente. ¿Cómo es que ustedes cooperan gastando su dinero para esas estupideces? Don Huicho, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Ahora, ahí le va otra cosa, señora Enedina. Entiéndalo y métaselo bien en la cabeza. Ella nunca va a poner un peso de su bolsa. Nunca, nunca, nunca. Y a la que no le guste, les dice se puede salir del grupo o la saca o las elimina. Dice, está obsesionada con el Tata, dice, porque quiere meter a Mónica. Dice que ella no podía ayudar para Mónica para internarla. Estela, ¿para qué la va a volver a meter? ¿Para que salga la Natis o salgan las demás a ponerle un tepito de vasos, gorras, cachuchas y empezarlas a vender en casi $800 más envío? ¿Para andar haciendo rifas y pendejada y media para sacar dinero a favor de Mónica? No se va a componer, entiéndalo, yo ya lo entendí. Mónica nunca va a dejar las drogas, jamás. Y Mónica nunca va a dejar de perseguir al Tata, nunca, 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 entiéndalo. Entiéndalo. Mónica jamás va a dejar de buscar al Tata. Mónica es una convenenciera que está como una palmera, mire, balanceándose. Y la Nalgas Prontas es una oportunista que anda perreando por dinero ahorita y anda buscando la manera de cómo raspar dinero por todos lados. Ay, pero usted viene a gusto, mire, sacando sus $20 para dársela a la vividora esa. ¿Qué no entiende usted de eso? ¿Qué no lo capta? ¿Qué no lo ve? ¿Qué no piensa? No, señora Estela, nunca va a cambiar Mónica, nunca. Ella aceptó subirse a ese carro con esa señora que anda ahí de palera, porque eso es una vieja palera. Yo nomás una le digo, señora, que no le extrañe que un día menos pensado un tecato de los que anda con Mónica o ve, vaya usted a saber, le hagan un daño por andar de alcahuete y mitotera. Ya todo el mundo le identificaron. Ya traen hasta su face en los grupos publicando quién es usted y quién es la que anda haciendo ese tipo de cosas. No le da miedo. ¿Meterse en pedos? Nomás digo yo. Ahora, ¿por qué cuando se les pide dinero para una buena causa? Yo tengo bien presente, muchas gracias señora Nagir por ese toño ñón. Yo tengo bien presente cuando la señora Mary Blaze les pidió a ustedes para antibióticos para su hijo que se le estaba muriendo en el hospital y nadie le ayudó. Nadie le ayudó. Ese muchacho murió por omisión de muchas de nosotros que no tuvimos dinero para mandarle y ayudarle a la señora para que comprara esos antibióticos, lamentablemente. ¡Ah! ¿Pero qué tal para ir a hacerle guerra al Tata y comprarle a la vividora estas nalgas prontas para que vaya y sus vasos llenos de mierda, de caca que le dan a la vieja cochina? Y ella andan sus paleras vendiendo playeras otra vez con el negocio eterno. ¡Apenas! Y acaba de hacer un en vivo y ya anda dando playeras, vendiendo playeras, quién sabe para qué chingados, porque sus páginas están desmonetizadas. Y ojalá y saliera y me dijera, te reto que me tumbes mis páginas otra vez, nomás para que vea que se va a quedar bailando en la loma. Nada más, eso se lo puedo asegurar. Usted sabe que yo no le digo mentiras. Pero me sorprende cuánta estupidez tiene la gente, y estoy leyendo que hay gente, la mayoría que tiene, fíjese bien, están enfermas, tienen alguna discapacidad, alguna ansiedad, y digo yo, señoras, por salud mental, ustedes deberían de ver otro tipo de contenido, porque realmente eso es enfermizo. Solo espero, escúchenme muy bien, que el día cuando ya tenga bien ensartada legalmente a la Casimira, que Dios mediante ya casi se da eso, todas ustedes se junten sus botecitos y vayan y hagan estas pollizas cevichadas para pagarle el abogado que va a necesitar con urgencia a esa señora. Con urgencia, porque realmente créame que esa señora las ha utilizado de alguna manera y ustedes caen. Mónica, jamás, entiéndalo, grábeselo, anótelo, no va a dejar al Gilbert por nada del mundo. Mónica es una arrogante, grosera, prepotente,
Y como ella sabe que le están dando dinero por los videos, se cree dueña del mundo y de lo que haga el Tata. Nadie, escúchame muy bien, nadie va a hacer que esa mujer deje de estar yendo con el Tata. Se le pasa el berrinche, le pide perdón a Gilbert y al Gilbert le conviene para seguirla grabando y ahí la va a tener. Y la Chafis, esa putifalsa que anda ahí, me sorprende. Yo no la conozco, pero qué ruin, qué baja y qué culé es andar haciendo ese tipo de cosas de andarse vendiendo al mejor postor. Pero yo lo tengo bien entendido, las redes sociales así son. Yo ahorita puedo sacarle, pagarle a alguien porque, mire, ella me ha acusado a mí, a la señora Marruquita, que ni en el mundo la hace, y a la señora Elizabeth de Gallegos de pagarme a mí, escúcheme muy bien, para salir yo y hacer ese tipo de cosas, y que pagamos aquí y allá en Maracuyá. Le juro por lo más sagrado, escúcheme muy bien, que yo nunca he tenido la necesidad de que alguien pagarle para que salga a hacer un video para dañar a la señora o que la difame o hable mal de ella. Yo siempre he dado la cara por mí. A mí ni la señora Elizabeth ni la señora Marruquita, como ella la menciona, me han pagado un peso. Y sin embargo, escúchenme muy bien, Laura Angélica, la pedorra de los helados, esa gorda bofa con cuerpo de hipopótamo que les mostré, que me dice que yo tengo lomo ancho. Ya quisieras tener mi culo, hija de tu puta madre. Ya quisieras tener mis nalgas y mi barriga, a la que tú dices que yo parezco Rotoplas. Ya quisieras, hija de tu puta madre, estar como estoy yo. Porque tú pareces un pinche tinaco desparramado, dijera el Chavo del Ocho. Pareces una pinche llanta ponchada. Pareces un tinaco tronado a media calle, de esos cuando se les caen a los carros y que quedan acá. Pareces un pinche balón más roto que el jundillo que tienes. En su momento, cuando se quería aclarar lo de los mentados volantes, que la señora, esos volantes se los he dicho y se los vuelvo a repetir y se los sostengo. Claro que sí se iban a tirar en San Luis por la pedorra, su amiga Caberoga y obviamente la Anita Cota, que es la excuñada de Elizabeth Gallegos. Y ella cobraba cierta cantidad, obviamente porque no iba a ser el trabajo fácil, así como le vendió mucha información a la Casimira Nalgas Prontas y hizo todo el desmadre que hizo. Ella piensa que se va a librar, pero se la tenemos bien guardada la pedorra de los helados. A donde te vayas te vamos a encontrar. Te metiste con la persona que no debías meterte, pedorra. Yo estoy calladita, pero de repente te va a caer la voladora legalmente por culera y por metiche y mitotera y mentirosa. Y se los vuelvo a sostener, esos volantes iban a hacer. Y ese volante que está ahí, lo digo y lo sostengo, yo no lo hice jamás. Y la pedorra cobraba 400 pesos por videos que ella recortaba y sacaba de la información de los mismos en vivos de la pedorra para vendérmelos a mí. Yo qué chingado voy a querer sus pinches videos, que porque su hijo necesitaba dinero para la escuela y para no sé qué tantas chingaderas. Ella pienso, cree que yo soy pendeja y que ignoro todo lo que hizo. Pero ella tuvo que ver con todo el desmadre que armaron y dijeron, porque ella fue y la Anita Cota. Y tú, Anita Cota, te la tengo bien guardadita. Así es que escóndete debajo de las piedras o donde tú puedas, porque de mí no te vas a liberar. Porque yo a ti ni en la puta perra vida te conozco. Ni a esa pedorra, la pedorra ardida de los helados, que es la Laura Angélica. Ella anduvo metida en todos los grupos sacando información y después sí la vendía. Era lo que hacía ella. En mi perra vida he yo pagado para que le hagan daño a alguien como lo hicieron ellas. En mi perra vida he tenido que soltar un peso. Ni la señora Elizabeth Gallegos tampoco, ni la señora mentada Marruquita, como ella la llama. ¿Ahora qué va a decir? ¿Que son mentiras? ¿Que yo sigo inventando que ella paga? Claro que paga. Y claro, como dijo esta señora de la Chafis, y mira que paga muy bien, le dijo a Héctor, que pagaba muy bien. Entiendan que la Casimira Nalgas Prontas quiere sacar ventaja porque ve dinero en Mónica y se quedó súper ardida, le quedó floreada la coliflor del coraje que carga porque a huevo quiere a Mónica. No es de que la quiera ayudar, a huevo la quiere para hacer dinero. ¿Ya anda vendiendo playeras otra vez? Vaya, cómprele una playera en $500 más envío, señoras. Que para ayudar a Mónica. Mónica no necesita ayuda. Mónica tiene toda su chingada perra guanga vida drogándose. Entiéndalo.
En su tiempo no lo entendía yo y pensé que Mónica tenía cura. No lo tiene. Si usted está dispuesta a ganar, a gastar más de $1,000,000 en ella, en tratamientos para desintoxicar 100% su cuerpo y meterla a una clínica de rehabilitación donde tenga todos los servicios médicos, psicológicos, psiquiátricos, y que le administren medicamentos para desintoxicar su cuerpo y que esté aislada por más de un año, hágalo. Si usted tiene ese $1,000,000 para poderla, y quién sabe y cambie la señora. Esa señora no va a cambiar. Esa señora anda metida con Raimundo y todo el mundo y se acuesta con quien sea la Mónica. No está bien. Dice, tírale hasta con el tinaco en la cabeza, dice, a esa de la vieja de la casimira. Es que Lucy, es la verdad. A mí me sorprende que para todo me quieren barrar. Para todo soy yo, para todo tengo la culpa yo. A mí qué vergas me importa, y discúlpeme ese palabrón que uso con esa señora, pero me tiene hasta aquí la doña. Créame que soy la mujer más desesperada del mundo porque ya llegan esas dichosas denuncias. Porque no crea que es fácil estarle píquele y píquele el jundillo a la fiscalía para que nos hagan caso, porque no soy la única que demanda. Ahorita las denuncias cibernéticas son las que están inundando las fiscalías. Pero primero, mediante Dios, voy a lograrlo. Soy una persona tan persistente y una por una todas esas viejas van a caer. Eso se lo aseguro yo. Y pedorrita, aunque te escondas en el perfil, que te escondas, te tenemos más ubicada que al Papa. Es más que a López Obrador, eso te lo digo todo. Entonces, yo quisiera que ustedes entendieran que este es un juego de poder de la Casimira hacia el Tata, porque el Tata, mire, como bandera. Si él sale ahorita a la pinche calle y el Tata agarra un vagabundo, la Casimira también lo va a querer. Porque le encantan los huevos colgantes del Gilbert, le encanta oliéndole los pedos al Gilbert, le encanta. Ahí anda detrás de ella como perra en celo, ahora sí como ellas hablaban. Ahí anda detrás de del Tata como desesperada, o dígame si yo estoy mintiendo. Es la verdad. Si usted tiene ese dineral, más de $1,000,000 para meterla a un centro de rehabilitación donde principalmente tengo un tratamiento médico para limpiarle el organismo a Mónica, hágale la lucha. Hágase la lucha. Es más, hasta yo les ayudo. Pero ¿saben una cosa? Es negocio de esta gente, Mónica. Porque yo le aseguro que el día que Mónica esté tiesa en el arroyo, en la 51, donde caiga, la nalgas prontas lo que va a hacer es sacarle dinero a Raimundo y todo el mundo y le va a mandar a chingar a su madre a todos ustedes. No, pues de $500,000 nomás junte $50, le va a decir al modo y lo va a empezar a entregar. De perdida el Tata se va a hacer responsable y la va a ir a enterrar. Entienda, el Gilbert tiene los derechos de Mónica firmados ante un notario, un abogado, o sea, ¿qué le buscan? Si al Tata se le pega su rechingada gana, le quita cuanto video tiene de Mónica ahí. Y si no se los ha quitado, es porque Gilbert se está pasando de buena gente. O la está dejando crecer para cuando más se le baste, le va a tumbar los videos. Eso sí se lo aseguro. Entonces, no entiendo la verdad de qué manera quiere usted entender que a esa muchacha, a esa señora, aparte de traicionera, la Mónica es una convenenciera. Le aseguro que yo si ahorita llego y le pongo un costal de mota ahí a la Mónica se viene conmigo. A donde yo me la quiera llevar, la Mónica se va a ir conmigo, pero no porque soy yo, sino por el costal de la puta mota se ve detrás de mí. ¿No le entienden eso todavía? Y que la otra pinche berijasmeadas de las nalgas prontas quiere aprovecharse de eso. Ya no sabe qué rifar, ya no sabe qué vender, ya no sabe de qué manera. Y vean las pinches viejas paleras, que son las mismas, haciéndole publicidad tipo Doña Cuca y compañía. Ya salieron las playeras, ya salieron las de estas. Vénganse, córrale, júyale para sacar dinero de la vendimia. O sea, ¿se les hace normal eso? Fíjese que yo me estoy chingando a la madre trabajando en servilletas y ella se ríen de esos trabajos. Yo no le estoy pidiendo a nadie, es un trabajo que yo estoy vendiendo, que yo lo estoy haciendo, que yo me estoy chingando para venderlo. No le estoy robando a nadie.
¿Ya me entienden lo que les quiero decir? El Tata ya ni hace video, dice, él a gusto en su casa y la Tania haciéndolo, dice. Claro, porque le encontró el modo al negocio, pone gente a trabajar, él solamente edita y ve qué video va a subir. Mejor la motita, dice, dámela a mí, dice, para ponerme el alcohol para mi rima, dice la Margarita. Entonces, la Casimire es la maestra de la cuca. No, hombre, María Humada, esas dos sinvergüenzas, hijas de su chingada madre, neta, es en serio, me da risa porque les voy a decir algo. El karma es bien cabrón, es bien cabrón. Son personas que se la pasan riéndose, imagínense. Sí, Enedina, compraron un puño de apaca y les mandaron poner ahí frases célebres según ellas y gorras miadas del dólar y todo ese tipo de pendejadas y las vendían en 700 y tantos dólares más envío. ¿Cómo está, Maripío? Gracias por acompañarnos. Yo tengo gomitas, gustas, dice Abela Reyes. Entonces, yo me sorprende a mí la capacidad que tiene la gente de gastar su dinero en esas pendejadas. Mejor vaya y tómese una coca, vaya y fúmese un cigarro, vayas al motel con el novio, vayas a tomarse una cerveza en lugar de andar gastando en darle gustos a la pendeja de la Casimira. La Casimira es un pinche barril sin fondo, agujerado, es una alcancía que le va a estar mete dinero y nunca la va a llenar, porque la señora realmente no quiere trabajar. Véala cómo se está poniendo hinchada de lo gorda que está y ella no tiene cirugías. Ah, pero se lleva burlándose de todo mundo. Y parece que todo lo que critica, el karma se lo está regresando a su casa. ¡Imagínese! Muy bien dicho, es una persona que desde su niñez está envuelta en calles, jamás cambiará. No, señora Sam, nunca va a cambiar, Mónica. Ya lo entendí, ya me lo hicieron entender, ya me lo hicieron ver de mil maneras, porque yo estaba... me compadecía de todo de Mónica, todo lo de ella me daba tristeza verla, así como estaba embobada con la Berito, así igual, hasta que me destaparon, mira, así están las cosas, y es verdad. Entonces, imagínate, Brisa, no puedo regresarme hasta atrás, madre, porque el tema está muy largo, pero si ves el en vivo, luego te vas a enterar. Entonces, entiendan eso, a Mónica le gusta la calle, la droga, el alcohol, el sexo mal habido. Y no es mujer de solo un vato, es de muchos. A ella le gusta esa vida, ella no es una mujer de casa. ¿Cuántas veces Gilbert no la ha tratado de arreglar la casita, que se le vea bonita, que se le vea aquí y allá? Y cambia por 15 días y se me hace mucho y al rato andan juntándole el cagadero que hace adentro y los hombres que mete. Y cuántas veces le da la gana, le arreglan la casa y la vuelve a vaciar y hace lo que le da la gana. Y tiene paciencia porque le da dinero a ganar. Esa es la realidad. ¿Cómo está, señora Cecilia? Gracias por estar aquí. No, don Huicho, realmente no tiene remedio y la Casimira jamás va a cambiar. Va a seguir de ratera, va a seguir de mapacha robatera, siguiéndole robando a la gente pendeja que se deja. Porque es la verdad. El día que se cansa del Tepa, de la Chapis, el Tata... La esta Nancy al rato vuelve otra vez conmigo, pero ya lo tiene más pelado, más difícil, porque conmigo ya no la va a volver a hacer. Cosa que haga, yo no me voy a tentar el corazón como lo hice hace unos días que no le tumbé las páginas, pero con la desmonetizada, mire, con eso tuvo, porque eso le duele más a un estafador, que le pegues en su bolsillo. Así se la pongo. Exacta, amante, Mari, ¿qué eres, Alvarado? Claro, porque monetiza con ella. Y la otra pendeja también hace una Liverpool acompañado con las otras gatas rastreras que ahí trae, obviamente, porque también quieren sacar una tajada de lo que van a robar con Mónica. Eso se llama lucro, señoras, eso es lucrar con la gente. No cuando vienen y me dicen, ¡tú lucras con el video del José! Su culo hediondo también lucro con ellos, señora. Con los videos no se lucra. Mi canal está registrado como mitotero, como una página de chismes. Mi página es una de las páginas que casi no gana porque hace refritos desde los demás videos. Entienda eso, métase eso en la cabeza. Y hoy en día traen por la calle de la amargura al José porque ya lo han cachado en muchas estupideces como lo que le acaba de hacer a Don Domingo y sobre todo que ya se le ha acumulado las mentiras. Y lo peor, que tira los regalos que la gente humildemente le envía.
Tania es la terca en meterla, dice Ana Gir. Gracias, señora Verónica, por ese toñoñón. Mire, quien sea el terco, señora Ana Gir, aquí todos cooperan porque tienen un fin. A Tania, el Tata le paga por hacer esos videos. Claro, si a mí me pagaba, yo encantada de la vida le hago los videos, porque me está pagando. ¿Ya entendimos esa parte? Magda, la señora casi te imita en todo. Eso se llama pobre de personalidad. Señora Sam, yo estoy asustada de ver cuando a mí esa señora vino y me dijo, es que tú la imitas. No, señora. Yo tengo, vea mis videos desde un inicio, yo tengo mi personalidad bien definida. Yo no necesito imitar a nadie. Yo no necesito suplantar una identidad de alguien. Yo así soy como usted me ve. Y si la señora me imita hasta el modo de mover la boca, yo no tengo la culpa. Dice Sam, dice, chicas, comentan sin miedo. Mira, lo que pasa, Sam, es que aquí hay mucha casi mira nalgas prontas colgada de mí en vivo. Como también hay Cuca Lover, que obviamente son del mismo pedazo. Porque sí ven los defectos de las demás personas, pero no ven en los prácticamente los contenidos que siguen. Y mucha gente no quiere comentar porque se va para allá y allá también anda en el mitote y es válido porque son chismes. Gracias por ese toñoñón, señora Sam. Entonces, yo me quedo, mire, yo desde que yo tomé conciencia de las cosas y dije yo sé que esto va a llegar a su fin y de una manera que solo espero, escúchenme muy bien para que vayan haciendo alcancía. Muchas gracias por eso, Toñoñón. Vayan haciendo alcancía porque la Casimira va a necesitar mucho dinero. Mucho dinero. Yo soy Hectoriana, dice Suzuki. Bueno, déjame decirte una cosa, Suzuki. A mí, te soy sincera, no me molesta el apodo que me pongas, pero no me gustaría que te etiquetaras como la palabra que acabas de usar. A mí no me gustaría que un día esa persona nos incluya en esos problemas con un narcotraficante tan pesado y peligroso como es Nemesio Oseguera. Yo por eso trato de no mezclar mucho eso, porque no me gustaría que ese señor o la gente de ese señor algún día la agarráramos malondeados y Dios no quiera venga y diga, oigan, ¿por qué están utilizando la palabra esa? Porque realmente esa palabra, señora Suzuki, viene directamente por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. A mí no me gustaría que algún día me reclamaran el por qué yo estoy utilizando o escondiéndome detrás de los pantalones de ese señor. Entonces, si tú te quieres etiquetar así, adelante, pero yo no lo voy a hacer. Tú no imitas, dice, tú no la imitas, es la casi que la imita. Señora Sam, le juro por Dios que yo ya lo entendí, así lo vi. La opinión es libre. Dice, claro que sí, es libre. Y yo, ahora que estuve viendo las cosas y la información que se salió de ese grupo, yo me quedé anonadada. Miren, señoras, así como esa señora que se vio en el en vivo que llevaba a Mónica allá arriba, ¿por qué meterse en problemas de alguien que el día que usted se meta en pedos, la Casimira no va a ir a sacarla? No la va a ir a sacar. Muchas gracias por ese toñoñón, Adar Estrada. No la va a sacar de ese pedo. No la va a sacar. Entonces, ¿por qué meterme en pedos que realmente, dígame, cuándo usted ha visto que el Tata vaya y se meta en los personajes que trae o de quien está hablando? Porque la Casimira no tiene ni siquiera, escúcheme muy bien, tiene un personaje que usted me diga que ella creó. ¿Cuál? Que diga, ella empezó con este tema, ¿verdad? Ella siempre ha empezado lucrando con las gentes, como siempre lo ha hecho. Entonces yo me quedo anonadada con ver cuánto no le ha aguantado el Tata a esta vieja pendeja, porque es un hostigamiento al grado de dar rondines por donde está el Tata. Entonces, imagínate. Me quedo yo. Son problemas gratis, señoras. Problemas gratis. Le juro que el día que yo esté enfrente de un juez, yo le voy a exigir
que se investigue a toda esa bola de gente que anda haciendo todo este desmadre y que se dice una mujer latina empoderada y emprendedora en Estados Unidos. Para eso pidieron ir a Estados Unidos, señores, para estar atacando detrás de un teléfono y hacer el escarnio que hacen. Van a ver el desmadre que les voy a hacer, se acuerdan de mí. A las que tienen azúcar, agua, es porque les puede dar un coma diabético por andar de metidas en donde no les importa. Deberían de estar reposando, viendo, es más, haciendo chambritas o estar haciendo alguna obra de caridad, en lugar de estar aquí metidas, fíjense, sin una pata se van a venir quedando. Les va a dar un diabetes en un dedo, en un Dios quiera, por andar ahí de malvibrosas. Se les va a cortar la circulación de tanto andar haciendo desmadre por las redes sociales. De veras, ¿eh? ¿Es en serio lo que les digo? Magda, la mentira es fácil de creer, la verdad es difícil de entender. Sam, hace mucho que yo les venía platicando a ella, señora, la señora paga, y ella quería disfrazar todo con que yo lo inventaba. Yo no lo inventaba. Yo no lo inventaba. Por mí, dije, pueden hablar y decir, al último ya salieron con que los múltiples delitos que me inventaron eran supuestos. Hasta me llegaron a amenazar que si yo las demandaba, me iban a demandar a mí por extorsión. Arre, dije, me voy al bote y ustedes se van conmigo. Así de fácil. Pero yo no las voy a soltar, les dije. Yo no les tengo miedo a sus pinches amenazas. ¿Por qué les voy a tener miedo? Lo peor que pueden hacer es matarme. Adelante, que lo hagan. Tienen, miren, tienen la puerta abierta, pero lo hagan. Pero hasta después de muerta, me las voy a llevar entre las patas a todas. A todas. Porque las tengo, miren, carpetas a cada una de ustedes con todo. Miren, tengo unas carpetas de investigación a cada una identificadas con domicilio. Las tengo identificadas con fotografías, familiares y de todo. Y el día que a mí me llegue a pasar algo, el día que esté enfrente de con un juez, mire, todas estas eran las que andaban con la señora haciendo hasta de terrorismo, dice el abogado, que los van a acusar por los tanques de guerra y todo el desmadre que andaban haciendo y que las bases militares y todo el despapoñe. Este pedo se va a poner bueno. Yo no me pienso dejar de ninguna puta vieja pendeja que se atrevió a meterse nada más y salirse de las redes sociales para andar con el dedito, mire, sin conocerme. A mí llámeme prostituta, mala madre, de lo que usted quiera. Pero usted a mí eso nunca me lo va a comprobar porque simple y sencillamente no sucedió. Creo que lo puta, mala madre, ratera, ya lo hubieran visto aquí. Yo ya se hubiera dado a notar por WhatsApp, por aquí. No, señoras. ¿Sabe qué es de la única puta manera que yo la pueda robar a usted? Que lo tome como robo es, señora, le vendo esta servilleta. Se la vendo, la acabo de hacer, mire, vale tanto y se le envió a domicilio, por tanto. El día que a usted no le llegue, que sea comprobado, entonces yo voy a dar la cara por usted. Y si a mí la paquetería me comprueba que no llegó a la puerta de su casa, yo se la voy a regresar. Prefiero perderle a que usted me señale de que yo le robé un peso. Así bien facilito. Muchas gracias, pero eso es toñoñón. Entonces, espérenme tantito, dejen nomás agarrar vuelo que esto ya se destape la caja de Pandoras. Me voy a llevar a todas entre las patas, a cada una de ellas, sea quien sea, toda aquella que me señaló y me difamó y hizo un desmadre. Ah, entonces la Casimira va a empezar a escupirme de como víbora chicotera, echar de cabeza a medio mundo. Acuérdese de mí. Esa señora es más traicionera que Benito Juárez. En mi país, dice, es terrorismo. Así es, señora Sam. El abogado me dijo eso. Que eso de acusarme con tanques de guerra y que me iban a esperar en la línea y que los jets y que las bases militares era terrorismo. Y más por la persona que lo estaba alucinando, que lo andaba diciendo. Espérenme tantito. Que los parches diabéticos no les van a servir de nada, por pendejas. Muchas gracias a todas las que están enviando esos toñoñón, se los agradezco. Asimismo, trabajando es mejor. ¡Claro, señora Mariela Picón! ¿Yo por qué las voy a robar? No tengo necesidad. A veces me mandan mensajes enojadas que por qué no me conecto. ¡Tranquilas! Si tú me vas a pagar el día, encantada. Págame el día y yo me hago todo el día live si quieres, como lo hacían las otras maratones.
¿Cuándo me han visto que yo salga a publicarles? Gracias, señora Rebeca, por ese toño. ¿Cuándo me han visto que yo salga y les ando publicando, ando tragando, gastando a manos llenas el dinero? Señora, no es así. Pero bueno, al final de cuentas a mí me sorprende la capacidad de pendejismo que tienes. Ay, mira, muchas gracias por ese toñoñón. Les recuerdo que esos toñoñones plebes son para ir a dar comida al hospital, ¿no? Al pediátrico. Mi pregunta es por qué soy de Sonora y que pensé que no eran nativos de Sonora. ¿Quién? La Nalgas Prontas creo que es de Sonora. El Gilbert, la verdad, desconozco si se ha nacido en San Luis o realmente sea de Sonora. No lo sé, pero de donde sea, yo creo y pienso que el Tata no ha emitido ninguna denuncia. ¿Saben por qué? Porque tal vez tiene cola que le pisen también. Seré una persona en primera fila en una corte para aplaudir. No, es que señora Sam, ya tengo varias en la lista que me dicen, en cuanto haya corte, tú dinos. Y nosotros queremos estar ahí viendo a ver cómo se defiende la abogada y periodista, la prestigiada periodista. ¿Usted no tiene idea? Todo el cagadero que su contenido se va a tener que defender ella sola. ¿Cómo está, señora María Los Ángeles Acuña? Dinero ganado honradamente es igual a una almohada para dormir a gusto sin sobresaltos. Exactamente, señora María Lepicoli. Mire, créame que yo vivo en una ciudad donde riendo me puedo ganar el dinero. No me lo gané cuando era más joven y las podía, menos ahorita, ¿verdad? Que no las puedo y que ya estoy grande. Entonces, yo he aprendido muchas cosas. Aquí es muy difícil. Por el tipo de ciudad en la que vivimos. Y más si andas mal, así le vamos a poner, más si andas mal. Entonces, gracias a Dios, aquellos disque enemigos que me quisieron inventar algún día para que pensaran que yo sí tenía enemigos y se me llegara a pasar algo, mis enemigos habían sido. No, yo se los vuelvo a decir, enemigos yo no tengo ninguno. Solamente esos enemigos imaginarios que doña Casimira tiene en su cabeza. Pero le juro por Dios que ella no va a hallar la puerta el día que esté enfrente de un juez y le va a echar la culpa. Mire, como víbora chirrionera va a empezar a dar escupitazos, o de esas víboras escupitadas, de esas que escupen, va a empezar a soltar todo. Y así como dijo la otra vez, es que yo no lo dije, lo dijo su familia, yo no lo inventé. Así, así más o menos se va a poner el pedo. Entonces, entiendan, señora, no gasten su dinero en alguien que solamente les está viendo la cara de pendejas. ¿Por qué no rifó otros vasos? ¿Por qué rifó los vasos que le dieron fermentados con caca? Hijo de su chingada madre, dijo, pues no puedo donar otros, ¿verdad? Voy a donar esos que al cabo ya me dijeron que tienen caca. Imagínate. Muchas gracias. Siempre que entras me dices lo mismo, Rolando. Dice, ¿cómo quisiera que el día que está la casa ante un juez pudieran transmitir? No se puede transmitir, señora Maive, pero yo lo uní, miren, plebes, si yo no he hecho un trámite que me acaban de ofrecer, realmente es porque hay muchas cosas de por medio. No es tan fácil emigrar a un país que tú no conoces, que no es tu idioma y prácticamente empezarás de cero. La periodista vive en una burbuja, dice, de poder tonto. Deja tú eso, Sam, que vive rodeada de pura gente pendeja igual que ella, que el día que vean que se metieron con alguien equivocado, o sea, sé yo, y que no soy una persona tan fácil de derribar, y que aún en el suelo me puedo levantar, síganse metiendo en problemas. Yo las estoy dejando solitas, síganse metiendo en problemas. Yo encantada de la vida que sigo guardando todo. Entonces, tarde o temprano todo sale, así sean en grupos ocultos, como lo hace la señora. Dice, y lo rifó después de que les dio sus buenas chupadas. Sí, no, a dar Estrada. Qué casualidad que después de que salieron y dijeron eso de los vasos, la señora salió y rifó unos vasos, ¿verdad? Uy, no, qué asco. Entonces, lo sorprendente es ver ahora cómo es que las andan babucando y obviamente le quedaron un chorro de camisas y gorras y las tiene que sacar a como de lugar porque es dinero que ahí le quedó. Los sinaloenses somos de palabra y muy, claro que sí, señora María de Los Ángeles Acuña. Mire, si yo no supiera hacer nada, yo buscara de qué manera ganarme la vida. Sí, pero gracias a Dios sé hacer tantas cosas que si ahorita no sé hacer una cosa, mañana hago otra.
Y así, y hay muchas maneras de cómo ganarse la vida. Entonces, desafortunadamente, yo me quedo sorprendida cada personaje que el Tata haga. La señora lo va a sacar y se va a colgar de los huevos del Gilbert. Porque ella anda colgada de los huevos del Gilbert y le vale madre que traigan al marido con chonguitos y que la carguen a ella de risión con memes. ¡Ah! Pero los memes sí los ven denigrantes ellas. Solamente les voy a recordar algo a todas esas viejas hipócritas, lángaras, perras de basurero. Cuando hicieron esas páginas de escarnio exclusivamente para mí, donde me denigraban a más no poder llamándome como a ustedes se les diera la gana. Se aprovechaban en su momento porque yo no quería salir así como me ve usted ahorita, porque realmente nunca he sido yo una persona que le gusten las cámaras. Ay, ahora sí ya me gusta ser de madre por aquí, no crea, no se confíe. Y se la pasaban diciendo y haciéndome, ay, luego los memes con caquitas, con cucarachas, con cosas bien feas, las viejas lángaras, verijas miadas. Esas páginas que eran exclusivas para mí. A unos memes que les doy mi palabra y como Dios me está oyendo en el cielo, que yo no los hago. Que no tienen nada fuera de lo común más que de humor, por todas las estupideces que esa señora... ¡Ay! A eso sí lo llaman ofensivo. ¡Dementes diabólicas, perversas! A ver, señoras, aquellas que les dijeron, váyase a su casa a ponerse un pañal de perra en celo. ¿No es ofensivo? Vaya a rascarle los huevos a su marido en vez de estar en el chisme. Le decían esas señoras. Las ofendían y les decían un montón de estupideces y ustedes felices. Ah, eso no es ofensivo, ¿verdad? ¿Cuántas páginas no hicieron para burlarse de mí? ¿Cuántas? Todavía y tienen varias y todavía dicen que los memes son ofensivos. Para empezar, yo no les digo que anden de mitoteras en páginas difamadoras, porque eso es lo que hacen en esas páginas. Dígame usted qué le hace Nancy. Dígame usted qué le hace la Cristina o la hermana de ella. Yo sí se la aseguro. Métase con la hermana de Cristina y la hermana de Cristina le va a pegar un puto arrastradón que ni calzones le va a dejar puestos. Pero ustedes saben en dónde. Vea la mentalidad enferma que tienen de ir a pagarle a alguien como lo hicieron conmigo, pero conmigo se la pellizcan. ¿Verdad? De venir a mandar para que espíen, busquen y empiecen a hablar mal para que Mónica se volteara. Ese es de una mente criminal, de una mente perversa, de una gente que no está bien de la cabeza. Yo sí les dije... Hay momentos en que yo les diga, ya me hartaron, como el día que les dije, vuelve a venir a la casa. Para que veas la puta madriza que te voy a pegar y te la voy a pegar yo. Yo no tengo por qué esconderme. Te voy a pegar una arrastrada, le dije a las nalgas prontas. A lo mejor me llevo mis chingazos. Pero tus buenos putazos no te los va a quitar nadie. Te voy a pegar una putiza, le dije. Y te voy a tirar bicho aquí afuera en la calle para que todos te vean. Se lo dije y se lo tengo sentenciado. Vuelve a venir, para que veas cómo te vamos a recibir. Para que veas que no nomás es llegar y meterte y calentar el terreno y ya me voy, a Dios que te vaya bien. Porque no tuviste los huevos suficientes para ser tú la que se parara fuera de mi casa. Pero bueno, al final de cuentas todos los videos los etiquetaste que fuiste tú. Bueno, pues eres tú. Magda dice, éreme tantito, me cortan el vuelo pues. Magda, no tengas colación, ellas no la tuvieron con, no, más bien no la tengo con pasión. No, señora Sam, es que legalmente usted no sabe hasta dónde las voy a llevar. Usted espéreme tantito. Y esas que andan ahí con diálisis, muriéndose de los riñones, todas diabéticas, todas podridas, todas jodidas y tirando veneno en la página, yo a ustedes, señora, no las conozco. A ver si el día que un juez les diga, a ver, usted conoce a la señora, ¿no? ¿Y por qué hablaba todas esas cosas de ella?
Ah, porque su jefa, la patrona, ¿verdad? Las nalgas prontas, las mandaba ella. Va a decir, no, pues es que ella decía, y todas van a señalar a la Casimira nalgas prontas. No va a haber una que diga, yo lo hice por iniciativa propia porque la señora a mí me hizo algo. Yo a ninguna de esas perras gatas callejeras las conozco. A ninguna. Y a ninguna les he levantado ningún falso en mi vida. Sin embargo, ellas se dedicaron a hablar de mí, a publicarme en grupos y a difamarme por Raimundo y todo el mundo, que yo era de lo peor y con muchas estupideces, que la otra pendeja que con 3 semanas en la escuela de licenciatura, de esas escuelitas que tú pagas por fuera, ya te crees abogada. Mira, aquí te vas a sentar, hija de tu perra madre, junto con todas las pendejas. Porque yo me di cuenta que son una bola de perras envidiosas, lángaras come cuando hay, que como no pudieron conmigo y a las nalgas prontas se le acabó el puto negocio de la robadera, ¿cómo pues aquí me agarro con esta? Vamos a ver, como dicen en el rancho, de cuál cuero van a salir más correas. Dale muy duro, dice, es muy cierto con esos memes de la Casimira con pañales. Claro, señora María La Picón, a usted le consta cuántas porquerías decían de las señoras. Ah, pero lo voltean y dicen que yo era, no señora, yo en mi puta vida yo podría estar ahorita diciéndole groserías y leves, porque usted no me conoce bien emputada. Si realmente yo le hiciera memes, los memes no me duraran en la página porque me los tumban, porque infringen. Es de las mías, Magda, dice, siempre me hago, dice, encuéralas, dice, cuando peleaba. Así la voy a dejar, señora Marijou. Biche a la hija de su puta madre para que le vean el culo guango que tiene, para que no se ande metiendo donde no debe. Ah, claro, Susana. Ellas están aquí viendo si se me ve la alopecia que me inventaron, si se me ve el cuerpo de Rotoplas que ellas dicen que tengo. De su puta madre, tienen el culo más gordo que el mío y ahí andan diciendo que yo soy un rotoplas. Pues sí, sí soy un rotoplas. Para que se queden a gusto. Les cuelgan las verijas de los guangas viejas asedas que están y muy en ello vienen a criticarlo a uno. ¿En qué les afectan mis arrugas? ¿En qué les afectan mi gordura? Porque ustedes lo llaman gordura, porque yo al menos yo a veces me agacho y digo, pues, ¿dónde está lo gordo? Otra vez le dije a la señora María Elisa, hola, mira la panzanocha que se me mira, le dije, porque me andaba diciendo que andaba por ahí en un concierto del Buki, y yo riéndome porque me dijo que, no me acuerdo que no, le dije, yo me tomé una foto aquí, le mandé un videíto riéndome yo, pues yo no te veo lo gorda por ningún lado, me dice. Pero es bueno que sueñen, porque la envidia no las deja, porque ellas quisieran que fuera lo peor del mundo. Pero no todo el tiempo iba a estar jodida de la cirugía, ni todo el tiempo. Y espérenme tantito, ya que me quite la cicatriz y me restire lo que me quedó, no, pues entonces va a decir, apenas operada iba a agarrar más, mejor cuerpo, van a decir las viejas envidiosas. Pero bueno, Magda dice, no, dice, dale muy duro, muchas veces, no, 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 dice, espéreme. Buenas noches, llegué tarde, la Rosa Cordero, Magda, recuerda frases de libros. Son omisos sin hechos. Esto es lo que digo por varias seguidoras de la casi. Bueno, no entendí lo que me quiso decir señora Sam, pero en estos momentos yo ahorita estoy usando puras frases madreadoras. Esas señoras no merecen ninguna frase bonita. Pero sí dice de frente a la casi, parece que está buena. No, es que tiene, ¿se acuerdan que dijo que yo tenía joroba? La señora tiene un bolón aquí de grasa. Y mire, ¿dónde está mi grasa aquí? A ella se le miraba un bolonón aquí que se le salía al cuajo. Cuando vi la foto que subieron, dije yo, oh my god, oh my god, dije, ¿qué es eso? No, 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 dije yo, no. Espérenme tantito, deje que venga lo bueno. Ahí es donde yo me voy a estar, mire, y sí me voy a llevar un protector puesto porque me voy a estar miando de la risa. Miando de la risa cuando yo esté declarando delante de un juez para que vea cómo la voy a dejar. De vuelta y media la voy a poner a la pendeja. Y cuando ella diga, no, señor juez, yo era la víctima. A ver, señora, mire, ahí está. Donde usted hasta grabó el recorrido hasta su casa. Dijo que cobraban 2.500 por quitarle la vida a alguien.